Bueno, aquí estamos de regreso con ustedes para seguir hablando con nuestros invitados, con Ramón y Belice, que están con nosotros hoy y que han venido a contarnos su vida, ¿no? Y su testimonio. Y estamos comenzando a hablar sobre cómo ellos se conocieron. Y qué hermoso el detalle de cómo, fíjense, y esto es un detalle que yo quiero invitar a los que están viendo el programa que no se han casado, ¿verdad? O que todavía Dios no le ha presentado a esa pareja, a esa con la que ellos van a compartir sus vidas, que sepan que la oración el Señor la escucha. Y así, ahora en este momento, cada vez que tú salgas de tu casa, para cualquier actividad, haz una breve oración. Y dile, Señor, que a esta fiesta donde yo voy, Señor, a este lugar donde voy a ir, preséntame la mujer o el hombre, o sea, dependiendo de quien sea que haga la oración, ¿verdad? Preséntame la pareja, la esposa o el esposo con el que tú quieres que yo comparta mi vida. Lo pongo en tus manos, Señor. Haga esa breve oración y váyase para el trabajo o váyase para la fiesta. Así. Y cuando usted viene a ver, pasa lo que pasó con Ramón y con Ibelice. Que una mirada le va a decir a usted que esta es la persona que Dios eligió, que escuchó su oración. Así que me gustó este testimonio, ¿sabes? Me gustó y ahí se los voy a y por eso se lo estoy recomendando a las personas que están viendo el programa que todavía no se han casado, no tienen pareja, pues que lo hagan. Ustedes ya se conocen, comienzan las invitaderas a los helados, ¿verdad? Los heladitos y las cosas. ¿Qué tiempo duró este noviazgo? Un año. Un año. Sí. No hubo declaración de nada aquí, Ramón, ¿no? O sea, o ya fue todo, está de implícito. No, al principio ella no era, no. Al principio ella, los primeros días ella no se decidía, vamos okay. a decir. No se decidía, yo empecé a visitarla a su casa, porque conocí a la mamá, dijo, pero bueno, y esta visita de Ramón, ahora tan frecuente a la casa, pero ella no se decidía a decirme que sí. Pero tú le habías dicho, tú le habías sugerido aunque sea algo. Después que ella estaba visitando. Después sí. que tú le invitaste al helado y todo eso, ¿qué fue lo que tú le dijiste? Bueno, después de varias visitas a la casa, ajá. Después ya de varias visitas en su casa, sí, le dije, si tú me aceptas, tú vas a ser mi esposa, si tú me aceptas, me caso contigo. Ok, eso fue un asunto radical ahí mismo, ¿no? Sí, me caso contigo. O sea, sin darle vuelta al asunto. Así mismo. Y ella ahí no te contestó nada. No contestó que había que pensarlo, que las cosas no eran así. Que eso es al paso, nos estamos conociendo. Por una pregunta, Ibelice, entre tú y yo aquí, que nadie se entere. Uh-huh. Eso que tú dijiste, ¿realmente tú lo dijiste de corazón o tú lo dijiste para no... como para no irte como muy, muy rápido? No, y para no ir tan rápido. ¿Verdad? Pero tú sabías que la idea te gustaba. Sí, ya lo estaba pensando, pero te sabe el orgullo. La, no, está bien, hay que darse importancia también, sí, ¿no? Claro. Hay que ponerse en su sitio, ¿no? Esto no es tan fácil. Estamos de acuerdo, Galicia, estamos de acuerdo. Así es como hay que manejar las cosas. Y la mamá de ella la interpelaba, decía, ¿y esa visita de Ramón? Sí, porque tú eres una ficha conocida en aquel lugar. Sí. Pero lo que no sabían era, de repente, este interés que tiene Ramón de venir a la casa, ¿no? Sí. Claro, y los viejos de una vez comenzaron seguro a entender lo que estaba pasando, ¿verdad que sí? Sí. Y entonces, ¿el noviazgo duró, me dijiste? Bueno, el noviazgo duró un año y un mes. Un año y un mes. Porque cuando ya teníamos un año, yo le dije, bueno, Ibelice, ya tenemos un año de estos amores, ya hay que poner fecha de matrimonio, y ella se encontró, ¿qué? ¿Tan pronto? Digo yo, pero no eso, que el mismo día, yo recuerdo, que le dije que sí, porque tú sabes que antes eso era así, muy... Claro, ya. Claro. Y el día que le dije que sí, me dice, ¿qué tú crees si duramos un año de amores? Y yo le dije, pero ahora mismo fue que te dije que sí, ¿cómo que vamos a dar un año de amor? Eso fue cuando te pidió que fuera su novia, que ¿no? Que fuera su novia. Exacto. Y entonces yo le dije, bueno, pero espérate, al paso. Al paso. Y yo recuerdo que iniciamos los amores en junio, uh-huh. en junio del 91. Uh-huh. Y ya en julio del 92... fue el matrimonio. O sea, que fue exactamente un año prácticamente, ¿no? Sí. O sea, que el hombre insistió y lo logró. Y lo logró. Sí. Una pregunta. Yo sé, Ramón, que tú ya habías pedido al Señor que te presentara a la que iba a ser tu esposa y también que
cuando te encontraste con esta mirada de aquella niña que se había convertido en toda una mujer después de tantos años, y tú diste como una realidad el hecho de que no era una casualidad que te encontraras que con ella, con quien sí. tanto tiempo hacía que no te encontrabas, y que te causara esa impresión que te causó sí. El verla de nuevo. Tú entendías que esta era la voluntad de Dios. La persona que Dios me estaba presentando. Pero yo quisiera preguntarte, cuando uno va a tomar la decisión de casarse con alguien, es una decisión seria, sí. ya tú no eras un niño, tú eras un hombre ya con cierta edad, sí. con cierta madurez, y pues por tanto tú pensabas bien lo que ibas a hacer, y las consecuencias de lo que tú ibas a hacer. ¿Qué cosa, si tú recuerdas, qué detalle, qué actitud, qué manera, qué valor, lo que sea, porque tú eres el único que puede saber eso, uh-huh. tú te fijaste, que te convenció de una manera tal de que tú querías que Ibelice fuera la esposa para toda la vida? ¿Qué fue lo que tuviste en ella? Bueno, primeramente, la familia. Yo vi que ella era una muchacha de familia, de buena familia, uh-huh. y su formación. También vi que era una muchacha de la iglesia. Mi mamá siempre me había dicho, yo quiero que tú te cases, pero que te busque una muchacha, una gente de iglesia, uh-huh. de la iglesia. Uh-huh. Eso fue también otra de las cosas que yo vi en ella, esa otra de las cualidades, que era una claro. muchacha de la iglesia. Sí. Sí. La familia de ella era llegada a mí, ya había cierta confianza con ella, con, uh-huh. con la familia, y yo pude percibir que esa era la persona con la que, con la que yo podía compartir un matrimonio. Para siempre. Correcto, un matrimonio para siempre, formar familia. Sí, pero fíjate, esos son detalles que yo quisiera destacar siempre. Fíjate lo que tú dices. Primero, te llamó la atención o te convenció, sí. o fue de las cosas que te ayudaron a convencerte de que esta era la persona ideal, esta era la persona correcta, era lo que tú querías. Primero, por la familia de donde venía. Sí. Yo quiero llamar la atención sobre eso, porque a veces hoy en día se está perdiendo eso. Y las parejas se están uniendo sin fijarse en las familias de donde viene el esposo, donde viene la esposa. Y yo personalmente creo que eso no se debería perder. El ver de dónde viene la no es, significa que si una familia no es buena, eso no significa que el hijo tiene que por qué no ser bueno. Eso no es lo que estamos diciendo aquí. De una familia totalmente desorganizada, puede salir un tremendo hombre y una tremenda mujer, así es. De muchos valores. Eso es así, y de hecho, eso lo vemos todos los días. Uh-huh. Pero definitivamente tiene importancia el que nosotros tomemos en cuenta ese detalle, la familia de donde viene. Sí. Porque aunque es verdad que de una familia no buena puede salir un hijo bueno, también es cierto que hay más posibilidad que de una familia buena salga un hijo bueno, ¿verdad? Sí, aunque sí. puede salir un hijo malo también, sí. Porque se ha dado también eso. Sí. Pero creo que las estadísticas nos inclinarían al hecho de entender que de una familia buena debe salir más fácil una buena esposa o un buen esposo. Y eso fue un detalle que tú tomaste, y yo creo que es un detalle que debemos seguir tomando hoy en día. Sí. No olvidarnos de eso, que eso no pasa de moda, eso no es del tiempo antiguo, eso es una realidad de vida. Y lo otro fue que tú te fijaste en que ella era una mujer de fe. Y yo quiero también llamar la atención. Porque, fíjate, yo personalmente, cuando yo me casé, yo no era un hombre de Dios. O sea, yo no estaba en los caminos de Dios. Yo ni siquiera me interesaban las cosas de Dios. Sin embargo, aún en medio de la vida que yo vivía, y como yo vivía, y quizás la vida tan desorganizada en que vivía, yo siempre dije que no me casaba con una mujer que no fuera una mujer de fe. Oye, qué cosa más extraña de la vida. O sea, yo no estaba en eso. Pero yo sí sabía algo muy bien. Que si yo no quería tener problemas, sabiendo yo lo que había en el ambiente en el que yo me movía, yo decía, para una mujer, para yo formar un hogar con una esposa, yo quiero una mujer que tenga fe. Y yo decía, aunque yo no la tenga, pero es que ella la tenga. Sí.
y eso me llamó siempre la atención de que yo pensara así. Sí. Y ahora oyéndote, me recuerdo de eso y fue de mucha sabiduría de tu parte también. Y de hecho, esas fueron una de las exigencias de ella cuando me dio el sí. Ajá. Que ella se casaba conmigo, pero tenía que ser por la iglesia. Claro, pues te estás casando con una mujer de fe. Me dijo, exacto, pero es por la iglesia que nos casamos. Así es. Sí. Bueno, y en el caso tuyo. Eso era lo que buscaba. Así, claro, por eso mismo. Sí. En el caso tuyo, Ibelice, ¿qué tuviste en Ramón? ¿Qué te convenció? Te dijo, sí, yo con este hombre puedo pasar el resto de mi vida. Óyeme, eso no es una decisión fácil, Ibelice, ¿verdad que no? No fue fácil, pero... ¿Qué tuviste en este hombre que te convenció? Yo vi esa formalidad, esa seriedad, el que no querer que uno se viera en la calle, sino visitar la casa. O sea, que nunca te sedujo para verse a escondida ni nada de eso. Eso fue una cosa formal. De formalidad. Y eso te llamó la atención. Eso me llamó la atención, de esa formalidad, de ese respeto. De que todo fuera con permiso, que si íbamos a comer un helado con el permiso de mi madre, de que todo el tiempo estuvo con ese respeto, nunca me insinuó nada incorrecto como se usa ahora en la actualidad. No, y en aquel tiempo se usaba también. Se usaba, pero... Quizás menos, pero también se usaba. Ajá, exacto. Y que... ese respeto me llamó mucho la atención. ¿Eso te convenció? Eso me convenció. Y bueno, también el que en algunos momentos yo le hacía preguntas sobre la fe, sobre Dios, y también yo observé que era un hombre de fe, y cuando también me dice que sí, que acepta casarse por la iglesia. Yo vi, bueno, pues entonces eso... Es una señal buena. Es una señal buena. Esto es que en realidad este es el hombre de mi vida. Esta fue la respuesta a mi oración. La respuesta a mi oración de aquella noche. Bueno, vamos a hacer otra pausa ahora, para luego entonces ya ustedes deciden casarse. Ustedes, vamos a hablar en el segmento que viene, vamos a hablar un poco ahora del matrimonio, ya propiamente dicho, de lo que pasó a partir del momento que ustedes se casan. ¿Les parece? Bien. Así que con el permiso de ustedes amigos, regresamos seguido.